¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué lindo traje de baño tienes! ¿Es nuevo? Es viejo. ¡No lo recordaba! Porque hace mucho que no nos vemos. ¡Estás preciosa! ¿Me puedes explicar qué es lo que estás haciendo aquí? ¡Nado a casa! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! No vas a crecer nunca. ¡Déjame ayudarte! ¡No! Un Boy Scout tiene que estar listo para todo. Aunque sea para la manicure. ¡Ay! Perdón, perdón. ¿Por qué me pateas? No quiero que me toques. Estás un poco loca. Todo el mundo está un poco loco hoy. Nadie me respeta. ¿Se olvidaron quién soy? Estoy cansado. ¿Te molesta si tomo algo? Sí. ¿Te sirvo algo? No, gracias. Si te encanta que te prepare tu trago preferido. ¡Se nos está acabando la vodka! Nos. Me parece que estás un poco perdido hoy. ¿Qué? Nada. ¿Te mudaste? Oí un chisme por ahí. ¡Qué ridículo! ¿De dónde sacaste eso? ¿Y cómo sigue la presidenta de la Liga de Mujeres? ¿Quién? Tu mujer. El sargento de caballería. Bien. ¿Terminó con ese proyecto de legalizar a las empleadas domésticas y todo eso que quería hacer? ¿Ese no fue su último proyecto? Algunas cosas buenas hizo por la comunidad. Pero no tantas en tu cama, ¿verdad? Lo mejor está por venir. Salud. Todavía sigues teniendo el Bomercier que te compré en New York. ¿Te acuerdas esa tarde en New York? Nevaba. Tenías mucho dolor de hernia de disco. Te hice un masaje y se te pasó. Entonces salimos a buscar tu reloj. Lo vendí. ¿Pero por qué? Quiero que te vayas ahora mismo de aquí. ¿Me oíste? ¿Por qué? Espero visita. ¿De quién? Eso no te incumbe. ¿Un hombre? ¿Y qué pensabas?
que me iba a quedar aquí parada, esperando que terminaras de hacer el papel de buen marido. Sí, un hombre. ¿Qué pasó, Moira? ¿Qué pasó con qué? Nada salió como lo había planeado. Cuando era chico creía en todo. La gente era más feliz. Se amaba. Lo que pasó es que ya no eres un chico. Eso fue lo que pasó. Ayudaba a mi madre a peinarse y a perfumarse antes de morir. Parece que fue ayer. Todavía siento ese olor. Todo pasó tan rápido. Y papá con sus mujeres dejándome al cuidado de las mucamas. La gente se hace mayor. Y después vamos a morir, ¿no? ¿No? Eso no tiene mucho sentido, Moira. A veces sí. A veces no. A veces sí. O a las 3 de la mañana. O como cuando te viene el teatro con tu querida familia. Tus hijas con sus moños en la cabeza y sus zapatitos blancos. La arpía de tu mujer con cara de shopping y con su vestido elegante. Y tú saludando a todo el mundo, sonriendo, dando la mano. Y una hora antes, habías estado conmigo en la cama. Esa sonrisa te la puse yo, hipócrita. Quiero que te vayas ya de acá. Haz lo que quieras, date un chapuzón, lo que necesites, pero vete. Una vez que me digas quién va a venir. Eso no te importa. En una escala del 1 al 10, ¿cómo lo calificarías en la cama? Perdóname, Moira, no sé lo que te hice, pero perdóname. Lo que hacen todos los casados después de coger. Sermonear sobre la falta de libertad, la rutina, la convivencia. ¡Claro! Es un clásico que se repite todos los años, ¿no? Nunca fui así. Ah, no. Ah, no. ¿Recuerdas la primera escapada a las Bahamas? En ese hotel de moda y lujoso. Me llorabas porque te sentías solo, porque estabas mal. Fui sincero. ¡Métete en el culo la sinceridad! Ven conmigo, Moira. No, te voy a llevar a tu casa. No, tengo que volver a casa nadando. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Porque sí. Voy a buscar la llave del carro. Ya regreso. No puedo ir en carro. ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo que volver nadando. Pero te vas a enfermar. Lucía me está esperando. Y las chicas están jugando al tenis. Tengo que volver nadando. Por Dios. Ven conmigo, Moira. Por favor. Hicimos el amor en esta piscina. ¿Te gustó? ¿Te acuerdas? Te mentí. Sí, te gustó. No, dulce. Te mentí. Todas las veces que te dije que había gozado, pero nunca gocé. Me aburrías con tus conversaciones aburridas, con tu mujer, tus hijas, tus juegos de golf, tus negocios. ¡Me aburrías!
¡Me querías! Nunca te quise. Estaba siendo un personaje, te mentí. Estaba actuando. Te gustaba. ¡Nos gustaban los dos! No te puedo salvar de este mundo mediocre. Yo. ¿Quién sino yo? No te olvides que con solo levantar un dedo tengo alrededor mío lo que necesito. ¡Nadie logra eso en la vida! ¡Puedo conseguir lo que quiera! ¡Ya no significa nada para mí!